Los médicos forenses han iniciado una paralización de 48 horas. Obviamente muy preocupados porque las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñan los médicos del Instituto de Medicina Legal son lamentables. Mire, existen equipos que no se usan que han costado más de $1 millón. Existen maletines de reactivos que han sido distribuidos a nivel nacional y que no se han utilizado. Es una gestión pésima, es cierto, pero también tiene que ver con la problemática de los propios médicos legistas. Se infectan de enfermedades que pueden traer los cadáveres, no se les da la cobertura de bioseguridad necesarias y, en tercer lugar, no existe un reconocimiento adecuado para los médicos legistas. Están renunciando los médicos del Instituto de Medicina Legal. Cada vez está quedando menos médicos en esta institución. ¿Y por qué? Porque el fiscal de la nación no hace cumplir la ley. El encargado de hacer cumplir las leyes incumple acá en el Instituto de Medicina Legal.